Durante los próximos minutos, nuestro piloto hará de su capa un sayo y uso de su libre albedrío. Usen las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Estamos a jueves aquí viendo las pantallas en nuestra cabina, en nuestro avión. Estábamos viendo un documental de un águila persiguiendo a un conejo mientras esperábamos a que empezara la sección. ¿Qué opinas de la naturaleza? Es muy dura, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mira. El que come y el que es come. O sea, el cazador y el cazado, ¿verdad? Ya. Y gracias a eso hay un ciclo de la vida que a veces nos cuesta entender, pero es así. La naturaleza a veces es muy dura, nuestra propia existencia en muchas ocasiones es muy dura. Y la muerte solo es otro sendero que todos recorreremos, ¿verdad? Sí, al final sí. Y ayer, que estábamos haciendo un especial a Sara y Murciego, hiciste una canción que se llama Nunca se detiene, tratando de dar ánimos a esas personas que están librando una batalla muy dura consigo misma. Correcto. Pero hay gente que no la supera. Al final hay veces que se sale y hay veces pues que no se sale, tal cual. Y a veces no es por uno mismo, es por lo que nos rodea. Nos condena la sociedad, nos condena nuestras exparejas. Correcto. Y se nos ponen losas encima. Sí, a veces sí es muy difícil, hay gente pues, no sé si más débil, más fuerte, no sé cómo llamarlo, pero que al final pues no da más de sí y pues se acabó. Y lo que decíamos ayer, cerca de 4.000 personas acaban con su vida en un año aquí en España. Y eso es un dato que yo creo que el gobierno debería ya de sacar todos los días a relucir para evitarlo. Más psicólogos, más atención, más prevención sobre esto, porque hablamos... Luego es una cosa que se invisibiliza. Sí, eso te iba a decir, porque hay veces que lo hace muchas veces quien menos te lo espera, ¿no? Y dices, no, no, esto que no salga a la luz, que nos deja mal, ¿verdad? Ya, ya. Y la familia queda también como muy... En shock. Oye, a ver si nos van a echar la culpa. No habrá sido cosa de ellos. Es algo donde... Es difícil y complicado, sí. Es difícil y complicadísimo. Bueno, pues ayer hiciste Nunca se detiene, hoy vas a hacer La oscuridad. ¿De qué habla esta canción? Pues esta canción la escribí pensando en el mismo familiar de que hablaba ayer, al que yo le daba ánimos para salir de varios baches en los que estaba metido. Y hoy pues escucharemos la canción y veremos la resolución, cómo terminó aquella primera historia, pues al final cómo ha terminado. Bien, si mal. Me parece que voy a pingar el moco. Puede ser. Es un poco dura la letra, ¿eh? La verdad es que sí, es un poquito dura. La oscuridad, con Sara y Murciego, aquí en directo en Cazurrines Morrenso, cuando quieras. Mirada perdida al caminar. Hacerle daño a los demás. Jueves en la noche, su alma no pudo más. El mundo no era su lugar. Y en el borde del abismo dibujó su eternidad. Y ahora el silencio esconde su verdad. Nunca pudo volar en libertad. La oscuridad hizo apagar su forma de ante su dura realidad y en sus manos un billete al más allá. Fuerte y decidido, no quiso pensarlo más, había escrito su final. Y encerrado en el olvido, él se quiso liberar.
Cabrona. Ostra, ostra, cómo llega esta, ¿eh? Ya te veo esta ya. Esta me has tocado y creo que a mucha más gente, ¿eh? Bueno, a ver, es la intención. Yo no quiero hacérselo pasar mal a nadie, pero oye, que una persona, pues oye, pingue el moco, como dices tú, pues al final he conseguido lo que quería, ¿no? Un poco que salir, la canción llegue. Pues para una campaña de prevención, o no sé, yo a esta canción la veo. Sí, puede ser, usos. Es buena idea, sí. Esto hay que hacérselo llegar porque lo que se llama publicidad institucional, no sé, la de la DGT, siempre vemos uno nuevo, un anuncio para en cada operación salida, ¿no? Uh-huh. Nos lo han puesto desde todos los puntos de vista. Ese tipo de publicidad se llama institucional. Uh-huh. Y yo a esta canción sí la veo para un anuncio de prevención contra el suicidio. Puede ser, o algo así. Puede ser, sí. Madre mía, madre mía. Bueno, pues todo el apoyo del mundo a tu familia por todo esto que pasó. Sí. ¿Esta canción en eléctrico ya la tienes? Sí, además suena súper chula. La verdad que nos queda súper bien. Uh-huh. ¿Quiénes estáis ahora en la banda para recordar quién acompaña sí. a Sara y Murciego? Recordar eso, que estamos mi hermano a la batería, Jesús Murciego, está Raúl a la guitarra y ahora mismo pues estamos eso, buscando bajista. ¿Se encuentran mal los bajistas? Mal. Muy mal, o sea, puedo decir que llevo como 6 o 7 años en mi grupo. Mi hermano Jesús lleva conmigo desde el primer día. Guitarristas habré tenido 3, he tenido 3, y bajistas podría contar más de 20. ¿Más de 20 bajistas? Sí. Muchos de ellos no han llegado ni siquiera a dar su primer concierto conmigo, porque o bien se han ido, o bien de repente muchos dejan de aparecer un día, no sé, me decía la gente, dice, tu próximo disco, Sarai, tienes que llamarlo La Maldición de los Bajistas, y es que no es mala idea, porque es que hemos tenido, la verdad, un poco de mala suerte. Y es lo más importante, o sea, la base rítmica de cualquier canción es la batería y el bajo, uh-huh. y ahí te fastidian. Es que somos todos igual de importantes, es que yo siempre lo digo, sí. con uno que me falla ya no hacemos nada, uh-huh. no hacemos nada. Bueno, ¿eres contratable o como el equipo A, que si tenemos suerte se te puede contratar? Claro, por supuesto, además, ojalá. Sarai Murciego tiene todos, o sea, tiene muchas ganas de cantar. Tocas mucho fuera de León, también hay que decirlo. Sobre todo fuera, porque tampoco queremos quemar la zona, tampoco queremos que la gente se canse de nosotros, así pues un par de veces o así como mucho en León, pues para que la gente nos recuerde. Bueno, quiero que sepas que con lo que he escuchado esta semana te he visto crecer en todos los aspectos, uh-huh. A nivel armónico, la voz, la calidad de las letras, uh-huh. o sea, hay un paso hacia adelante. Pues de eso se trata, ¿no? Si vamos para atrás, malo. Por lo tanto, sigue en esto mucho tiempo más. Porque, muchas gracias. ¿Cuándo será el día que tú digas, cuelgo la guitarra? ¿El día que no tengas nada que contar ya? No creo que ese eso día no pasará. Yo creo que no. Hay veces que sí que es verdad, como es un mundo así tan duro, que me dan ganas de decir, venga, va, pero al rato se me pasa. Es que ya no me dura ni un día. Bueno, tienes una familia maravillosa. Desde aquí un saludo a Víctor, a tu madre María Alonso y a todos tus hermanos. Y amistades y a los que te seguimos. Yo creo que tú en otra ciudad, estarías bastante más proyectada. Puede ser, o incluso hasta en otra época, como hablábamos el otro día. Oye, pues nada, máquina en el tiempo, nos máquina trasladamos a... A ver, pon un número que te gustaría. A mí, por ejemplo... A los 80. 80. Uy. Los viví 28 días. Yo casi no me acuerdo de nada. Durante 28 días viví los 80, porque nací en el 89 en diciembre y ya me valió para que me encantaran. Fíjate, en el 89 tenía yo ya 17 años. Y ya era un León distinto, ahí sí que salíamos muchísima gente por la noche, había uh-huh. mogollón de salas, de eventos. Sí, me han contado, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Bueno, pero cada uno es lo que claro. le corresponde. Bueno, pues hasta aquí este especial con Sarai Murciego, es la segunda vez que hacemos un especial y espero que no sea la última. No, a media espero que no. Que te queremos, que luches. En ello estamos. Y que muchas gracias por habernos acompañado toda la semana. Sarai Murciego, hasta la próxima. Hasta la próxima.